Despiértese, Freda. Freda abrió los ojos, miró hacia el techo y esperó a que la voz continuara hablando. Pero esta no dijo nada más. Aquella voz permanecía a veces largo tiempo sin dejarse oír. Al principio, aquella voz resonando en mi cabeza me había asustado. Pero esto había sido al principio. Pronto comprendí que de aquella voz jamás debía sentir miedo. Seremos amigos, Freda. No tiene por qué temerme. Usted tan solo debe obedecerme, seguir mis instrucciones y no hablar a nadie de mí. Soy su amigo, Freda. Desde entonces esperaba continuamente aquella voz. Por desgracia, la joven no sabía cuándo se produciría el fenómeno. Casi siempre la voz resonaba en su cerebro cuando estaba sola. Pero a veces también le hablaba cuando Freda estaba con alguien. Tenía entonces que callarme para escuchar atentamente lo que me decía la voz. Mis acompañantes se quedaban extrañados, pues aquella voz tan solo la escuchaba yo. Y lo más curioso es que yo también comencé a hablar con aquella voz. No tenía necesidad de emitir ninguna palabra, tan solo con el pensamiento. Sí, Freda podía hablar con la voz a través de su pensamiento, sin que nadie se percatara. ¿Cómo se siente, Freda? ¿Acostumbrada a mí? Contésteme, Freda. Estoy un poco confusa. No sé si soy yo misma la que me estoy hablando. No. No es usted misma con la que habla. Soy yo, su amigo. No debe temer nada. Es tan extraño escucharlo dentro de mi cabeza. Es como si tuviera un auricular de teléfono pegado a mi oído y que me hablaran desde otra parte. De otra parte le estoy hablando, Freda. ¿De dónde? No se lo puedo decir. ¿Quién es usted? No se lo puedo decir. ¿Qué desea de mí? Que me oiga. Y que me obedezca. Tan solo eso. Estaré en contacto con usted todos los días. Cuando reciba mis mensajes, no trate de esquivarlos con la mente. Escúchelos. No fuerce su cerebro. Esté tranquila, como si yo estuviera delante de usted. En la misma antena. Guión y dirección de Joaquín Amichatis. Cuando oí aquella voz, me quedaba absorta escuchándola. No atinaba a preguntarle nada. Tan solo le decía que sí. Parecía como un hermano mayor para mí, un consejero supremo. Comencé a adorar aquella voz desconocida. Secretamente le tenía miedo, pero era precisamente cuando no la escuchaba. Cuando comenzaba a dejarse oír, me invadía una gran tranquilidad, una confianza absoluta. Freda, debe usted leer la prensa todas las mañanas. En los diarios vendrán noticias que le interesan y que serán útiles para usted posteriormente. ¿Qué clase de noticias? Todas.
Lea los diarios cada día. Es una orden, Freda. Todo comenzó en primavera. Freda acababa de pasar entonces una grave enfermedad. Tuvo un principio de meningitis y había tenido mucha fiebre. Durante su larga convalecencia, no podía hacer nada más que pensar, leer y esperar que pasaran los largos días con sus noches. Fue entonces cuando comenzó a escuchar aquella voz. Al principio se asustó mucho y se lo dijo al doctor. Le daré otro tipo de calmante. El que está tomando puede producirse sueños inquietos. No son sueños, doctor. Estoy despierta cuando oigo esa voz. ¿En el día o en la noche? Indistintamente. La escucho clara dentro de mi cabeza. Uh-huh. ¿Es una voz de mujer? No, de hombre. Hombre joven. Mi querida Freda, debe usted de saber que su enfermedad ha dejado su cerebro algo débil. La inflamación sufrida en la región de... Bueno, no quiero hablarlo en términos médicos, no me entendería. Pero es indudable que paulatinamente le irán desapareciendo estos fenómenos mentales que sufre ahora. Distráigase, no se concentre demasiado en sus pensamientos. No se hable demasiado a usted misma. Converse con otras personas. El diálogo es una buena gimnasia cerebral. Tengo miedo, doctor. ¿De qué? De esa voz. La oigo tan clara, tan cerca de mí. Me estaré volviendo loca, doctor. Oh, aleje esa idea. Esos son fenómenos alucinógenos, de los que no debe dar importancia. En una semana más podrá salir a la calle y eso alejará todos sus fantasmas de su cabeza. Y a final de mes puede reintegrarse a su trabajo. Ya le informé al director de la escuela que me reintegraré a mi labor dentro de 20 días más. Pero esa voz, doctor... Una profesora como usted debe equilibrar sus pensamientos, limpiar su cabeza de telarañas imaginarias. Usted, Freda, es un ser normal y no debe por qué oír voces extrañas en su cerebro. Aquella misma noche, cuando ya se hallaba a punto de dormirse, escuchó la voz. ¿Por qué lo hiciste, Freda? Freda, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Responde entonces. ¿Por qué lo hiciste? ¿El qué? Tú lo sabes bien. Estuviste hablando con tu doctor esta mañana. ¿No es cierto? Sí. ¿Y le hablaste de mí también? Yo le dije tan solo que te escuchaba. Hiciste mal, Freda. Ya te dije que no tenías que hablarle a nadie de mí. Me desobedeciste, Freda. Y eso me causa mucha contrariedad. Perdóname. Te lo suplico. Lo hice porque... Porque no estoy convencida todavía de que tú existas realmente. Creo a veces que es producto de mi enfermedad. Es tan extraño estar hablando contigo, con el pensamiento nada más. Da miedo realmente. Ya te dije que no temieras nada. Debes estar tranquila. Escuchar y obedecer. No me has dado ninguna orden. Salvo lo de los diarios. Las instrucciones vendrán después, Freda. Lo principal, ahora, es que tengamos una comunicación cada día más clara. Que nos entendamos bien, en buena armonía los dos. ¿Comprendes? Buena armonía. Sí, Freda. Armonía. Freda se incorporó a sus clases de sexto año en una escuela de enseñanza primaria en la ciudad de Winston. Tenía 26 años. Vivía con su anciana madre en aquella casa solitaria con un inmenso jardín. Hacía un año que conocía a Richard, y todo parecía presumir que se casarían pronto. Richard
era profesor de la Escuela de Ingenieros Electrónicos de Winston y le decía continuamente: el próximo año nos casaremos, Freda. Realmente me tuvo muy inquieto tu enfermedad, pero tu recuperación ha sido extraordinaria. Freda no se atrevió a decirle nada de aquella voz dentro de su cabeza. Tenía miedo de que me tomara por loca. Y además la voz se enteraba cuando hablaba de su existencia. No quería contrariar a la voz. Estaba segura de que iría desapareciendo lentamente de mi cerebro, que era tan solo un fenómeno imaginativo producto de mi enfermedad. Mi madre también ignoraba aquel contacto cotidiano. Por suerte, las clases van a terminar muy pronto, con las clases de verano. Eso te servirá de descanso. Faltan 2 meses para que la escuela quede en receso, hija. ¿No sería inconveniente que vieras la manera de salir una temporada a casa de tu tío? Vive en Baltimore, a las afueras, y ese paraje tranquilo te haría muy bien. Pero Freda no quería alejarse de Winston. Sentirse sola, aquella voz tomaría más cuerpo con su soledad. Tenía que desaparecer de mí. Tenía que romper el contacto lentamente. Una mañana, en plena clase de gramática, estaba ella hablando con sus alumnos. Repasaremos las formas gramaticales del adverbio. Los exámenes están cerca y deben esforzarse un poco más. Comenzaremos el repaso por la página Freda, 28. ¿Me escuchas? La forma del adverbio es un complemento de la... Freda, escúchame. Respóndeme mentalmente si me oyes. Se quedó lívida. Los niños se quedaron mirándola al verla en silencio. Freda, con su pensamiento, dijo: sí, te estoy oyendo. ¿Qué quieres? Hoy comprarás un revólver, Freda. ¿Un revólver? Sí, un arma pequeña que quepa en tu bolso. ¿Lo harás, Freda? ¿Para qué quiero yo un revólver? Ya lo sabrás, Freda. Cómpralo hoy mismo. Freda compró aquella misma tarde un revólver de calibre 32, dándole al vendedor una explicación cualquiera. Vivo con mi madre en una casa un poco aislada y es conveniente tener un medio de defensa. Freda esperó impaciente aquella noche la voz, pero no la escuchó, ni al día siguiente tampoco. Cuando pasó una semana sin escuchar la voz, sentí una inmensa alegría. Parecía que al fin había superado la crisis de mi cabeza. Volví a sentir confianza en mí misma. Fue entonces cuando Richard tuvo el accidente. Su novio sufrió una caída y se fracturó una pierna. Freda lo visitaba casi todos los días en su pequeño cuarto. ¿Te das cuenta qué mala suerte? Ahora que van a empezar las vacaciones, voy a tener que estar con mi pierna escayolada, sin poderme mover de la cama durante 30 días. A principios de junio, poco después de que hubieran empezado las vacaciones, Freda volvió a escuchar la voz sorpresivamente. Fue en la sala de la biblioteca municipal. Freda consultaba un libro cerca de una ventana cuando escuchó dentro de su cabeza: Freda, ¿me escuchas? Se quedó paralizada. Estaba segura de que la voz había desaparecido de su cerebro. Freda, escúchame. Respóndeme. Te escucho. Ha llegado el momento en que debes actuar, Freda. ¿De actuar? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que matar a un hombre. El libro resbaló de sus manos. Freda cerró sus ojos y pensó: no, no podré hacerlo. Vas a poder. Tienes que poder. Es un mandato, Freda. Y tú debes obedecer mis órdenes. ¿Matar a un hombre? Por favor, no quiero escucharte más. No te dirijas más a mí.
desaparece de mi pensamiento. No voy a desaparecer, Freda. Seguiré en contacto contigo. El hombre que debes matar se llama Leonard Funk. Es ingeniero electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que matarlo yo? Porque encontré en ti una persona que me ha respondido. Nadie más te escucha a ti. No se trata solo de escuchar, sino de comprender. ¿Y yo? Yo soy la única persona capaz de comprenderte en este mundo. No sé si eres la única, pero me oyes y me vas a obedecer. ¿A qué se debe que yo pueda escucharte y tú puedas hablarme? ¿Ha influido mi enfermedad? No lo sé. Yo hablo y tú oyes. Eso es todo. ¿Quién eres, por favor? Dime quién eres y te entenderé mejor. No te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo sé. Yo solo soy la voz de una voluntad creada. Yo expreso esa voluntad, pero ignoro su procedencia. ¿Y si no te obedezco? ¿Si me niego a hacer lo que me mandas? No pienses en semejante cosa. Otros lo han intentado. Los he destruido. ¿Destruido? Sí. Yo envío mi pensamiento por ondas telepáticas, a distancia. Hice una llamada general y tú me respondiste. Tú estás en la onda de mis pensamientos. Tienes que someterte a ellos, Freda. Soy tu amigo, no tu enemigo. Y si te rebelas en contra de mis órdenes, emitiré ondas destructivas que harán distorsionar tu cerebro. Perderás la razón en pocos días. Y no quiero hacerte daño, ¿comprendes, Freda? No me gustaría hacerte daño. Freda sintió que nada podía salvarla en este mundo. Estaba secuestrada mentalmente por aquella voz. Nadie podía defenderla. Pensó furtivamente en acudir a la policía. Sería inútil que lo hicieras, Freda. Serías tratada como una demente. Y yo te destruiría inmediatamente. No le tienes que decir a nadie mi contacto ni mi existencia. Si hablas con alguien de mí, lo sabré y tendré que castigarte. Y lo voy a sentir mucho. No le diré nada a nadie, pero no me hagas cometer un crimen. Es imprescindible. Por eso busqué una mente propicia. Me he conectado con otros cerebros. No eres tú la única que obedece mis órdenes. Los que no han cumplido han muerto ya. ¿Vas a obedecerme, Freda? Sí. Haré lo que tú digas. Ya recibirás mis instrucciones. No puedo cansar tu cerebro demasiado. Adiós, Freda. Freda sufrió una depresión terrible aquellos días. Su madre notó su falta de apetito. ¿Qué te ocurre, Freda? Estás sin pronunciar una sola palabra durante todo el día. Apenas pruebas bocado. ¿Es que te sientes mal? No, mamá. Tan solo un poco de caída. Tienes que animarte. El doctor ya dijo que estabas perfectamente bien. Ahora tienes tú que poner un poco de interés para recuperarte totalmente. Sí. Comer, dormir, distraerte y alegrarte, hija. Discretamente, trató de conocer la personalidad del profesor Funk, la persona que tenía que asesinar. Le preguntó a su novio una tarde.
Richard, ¿conoces tú al profesor Leonard Funk? ¿Al profesor Funk? Desde luego. Es un genio en materia de ingeniería electrónica. Ha dado varias charlas en nuestra escuela. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Leí un artículo de él en el diario y como tú estás en la escuela electrónica, quise saber si lo conocías. Me tiene mucha estimación. Y he colaborado con él en algunos trabajos. Podría decir que soy casi su ayudante. Está muy ocupado ahora con su unidad transmisora. No está satisfecho de su trabajo y piensa recomenzar de nuevo su labor. ¿Qué es la unidad transmisora? Oh, no lo entenderías, querida. Es como una máquina calculadora. Ejecuta más de 20.000 operaciones algebraicas en 60 segundos. Ajá. Alta matemática, ¿entiendes? ¿Dónde vive ese Leonard Funk? Cerca de Winston, en Albany, a menos de 60 kilómetros. Te veo muy interesada por él. No, Richard, es simple curiosidad. Una semana después, recibía la orden perentoria. Freda, mañana te dirigirás a la ciudad donde vive Leonard Funk. Y lo matarás. ¿En Albany? Sí. Veo que estás bien informada. Estuve recogiendo datos de ese hombre. ¿Por qué debe morir ese profesor? Acostúmbrate a no hacerme preguntas innecesarias, Freda. ¿Tienes el revólver? Sí. Trasládate mañana por la mañana a Albany. Buscas un hotel para pernoctar. El lunes por la mañana irás a visitar a Leonard Funk y le quitarás la vida. Leonard Funk vive en Euricles, número 120. Si cometo ese crimen, seré castigada por la justicia. No, no te pasará nada. Tanto en el hotel como en la oficina del profesor, das un nombre falso. Leonard Funk recibe en un despacho aislado. Hallarás una puerta detrás del despacho. Podrás escapar sin que nadie te vea. Confía en mí, Freda. Lo he dispuesto todo meticulosamente. Si todo sale bien, ¿qué ocurrirá después? No sabrás nada más de mí, Freda. Terminará mi contacto. ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¿Lo harás? Sí, lo haré. Quiero librarme de ti. Sé que no puedo ocultarte nada. Lo hago para terminar con ese contacto que me tortura. Quedarás libre, Freda. No te molestaré más. Le dijo a su madre que viajaba a Nueva York por 2 días. A Richard le dijo algo parecido. Y tomó el tren al día siguiente hacia Albany, con un solo propósito: cometer su crimen y terminar con la esclavitud de aquella voz que podía destruirla. Llegué a Albany resuelta. La idea de terminar con aquella tortura me impulsaba a no tener temor por lo que iba a hacer. Estaba consciente de que no podía negarme tampoco. Si lo hiciera, sería mi perdición. Por lo tanto, obraba en defensa propia. En el hotel di el nombre de Helen Clayton y pasé la tarde del domingo en mi habitación, ansiosa de que llegara la mañana del lunes para terminar con aquella pesadilla. Por la mañana despertó con la voz. Despierta, Freda. Ha llegado el momento. El sol brillaba en las calles de Albany. Freda salió del hotel y penetró en una cafetería a servirse un desayuno. Bebió una taza de café solamente. Se sentía excitada, inquieta. Paseó por una gran plaza. Su reloj marcaba las 9:30. Fue entonces cuando la voz habló dentro de su cabeza. Es la hora, Freda. Encamínate a Euricles 120. El profesor Funk ya llegó a su despacho.
Me parecía que de pronto me elevaría por los aires. Notaba cierta sensación de ligereza. De joven soñaba muchas veces que volaba suavemente. Flotaba sobre la hierba de un bosque o sobre las calles de una ciudad. Se detuvo un momento ante un escaparate y se quedó contemplando un hermoso vestido azul que parecía hecho para ella. Qué hermoso sería volar con ese vestido puesto. Ver los techos de la ciudad empequeñecerse. Flotar sobre la playa sin que la arena rozara mis pies. Reír de cara al sol. Mi pelo al viento. Así me sentiré cuando haya terminado la oscuridad de esa voz que me oprime. Tengo incrustada otra voluntad dentro de mi cabeza. Y quiero ser libre de pensamientos. Freda, cumple tu misión. ¿Dónde te hallas? En la calle Agnos. ¿Estás cerca? No te entretengas. Continúa tu camino. Llegó frente al edificio que buscaba. Era una construcción antigua. 6 pisos de ladrillos. Entró en el portal decidida. La voz le dijo: tercer piso. Puerta A. Sus piernas se agilizaron y llegó al tercer piso. ¿Qué desea? Vengo a visitar al profesor Leonard Funk. Pase usted. Hay una señorita esperando también. Tendrá que esperar un instante. Entró a un vestíbulo poco iluminado. Distinguió a una mujer elegante que se paseaba inquieta. El secretario volvió a acercarse. ¿Me podría decir su nombre? Sí, Ellen Creighton. ¿Tenía hora concertada con el profesor? No, pero vengo de Nueva York y desearía ver al profesor, aunque sean solo unos pocos minutos. Es un asunto importante. Sí, no habrá dificultades. Después que reciba a la señorita podrá pasar usted. Freda continuó sentada y por un momento abrió el bolso. Su mano apretó la culata del revólver. Debió permanecer inconsciente por unos instantes, pues de pronto vio que la mujer que esperaba junto a ella había desaparecido de la sala. Momentos después, el secretario le dijo: ya puede pasar. Descubrí una lámpara roja encendida sobre la puerta. Era la señal que indicaba que el profesor Funk estaba libre de visitas. Abrí la puerta y entré. En una sala de despacho vetusta, había un hombre con gafas negras detrás de una mesa. El profesor parecía observarla en silencio. ¿Es usted el profesor Leonard Funk? Gafas negras no contestó. Siguió observándola. Freda se puso nerviosa y metió la mano en el bolso, extrayendo su revólver lentamente. Lo siento, señor Funk. Estoy cumpliendo órdenes de una voluntad y no puedo desobedecerla. Gafas negras no se movió. Freda, extrañada, se acercó más. ¿Me escucha usted? ¿No tiene nada que decirme? El profesor Funk no tenía nada que decirle. Tenía, eso sí, un corto puñal clavado en mitad de su pecho. Una mezcla de horror y de alegría me invadieron. Leonard Funk estaba muerto. Lo habían asesinado. Y no cabía duda de que la mujer que había visto en la sala de espera había sido la autora del crimen. Crucé rápidamente el despacho. No podía dar la alarma de aquel asesinato. La policía podría creer que había sido yo la culpable. Salí por una escalera de servicio. Salí a la calle. Mi misión había sido inútil. Pero una inmensa alegría me invadía. El hombre a quien tenía que matar estaba muerto de todas maneras. Y la voz me dejaría tranquila para siempre. Llegó a Winston rejuvenecida y feliz. Durante 5 días se sintió renacer. La voz en su cabeza había enmudecido.
Pero una semana después, en el jardín, se sintió estremecer de pavor. Freda, ¿me escuchas? Contesta. Era la voz nuevamente. No quiso responder mentalmente a la voz. Sé que me estás escuchando, Freda. Acepto tu silencio mental. Lo comprendo. Te portaste muy obediente, pero no pudiste cumplir tu misión. Otro contacto se te adelantó. Freda hizo esfuerzos para no responder mentalmente. Si hubieras llegado antes a la oficina del profesor, tú lo habrías hecho. Y ahora estarías libre de mí. Desgraciadamente, tengo que molestarte, Freda. Debo encargarte otra misión. Tienes que matar a otro hombre. Recibirás instrucciones próximamente. Adiós, Freda. Freda se hundió en la desesperación. Lloró amargamente toda la mañana. Después tomó una decisión. Si no podía hablarle a nadie de aquella situación, podía evidentemente informar por escrito. Y el único que podía entenderla era Richard. Escribió una carta aquella misma tarde. Mi querido Richard, te ruego que a lo que leas en esta carta le des crédito. Mi temor es que creas que he perdido la razón. Te contaré lo que me pasa. Hace 2 meses que comenzó todo. Una extraña voz comenzó a hacerse oír en mi cabeza una noche en que... Por la noche un mensajero le entregó un sobre. Era la respuesta de Richard. Ten calma. Estoy investigando tu caso. No vengas a verme por ningún motivo. Corres un gran peligro si la voz se entera de tu infidencia. Ten confianza en mí, Freda. Freda no pudo dormir en toda la noche, pero se sentía algo más tranquila. Por fin, alguien sabía su terrible situación. La voz aquella noche le habló amablemente y no dio a entender de que supiera que ella le había confesado todo a Richard. Freda, mantente alerta. Una de estas noches te diré a quién has de matar. Conserva tu pistola. Mantén tu discreción. Si tratas de delatar mi presencia, te destruiré. ¿Entiendes, Freda? Tres días después, recibió aquel extraño paquete. Freda lo abrió y vio que era un pequeño transmisor portátil. 2 horas después de haberlo recibido, emitió un silbido extraño. Una voz se oyó por el transmisor receptor. Era Richard. Freda, ¿me escuchas? Soy Richard. Aprieta el botón rojo del transmisor y contéstame. Richard, no puedo hablar contigo. No puedo decirte nada de nada. Tú sabes por qué. No tengas temor. Podemos hablar de tu problema a través de este transmisor. La voz no captará esta onda ultracorta. Pero mis pensamientos serán... No, Freda. Tengo ya la clave de tus problemas. Es algo monstruoso. Nadie podría dar crédito a lo que te está pasando. Tan solo yo. ¿Me entiendes? ¿Qué averiguaste? Tengo mucho miedo, Richard. Sé quién es la voz que te tortura, Freda. ¿Quién es? ¿Cómo pudiste saberlo? Soy uno de los pocos que podía averiguarlo. La voz que tú escuchas es la Unidad Z. ¿La Unidad Z? ¿Y qué es eso? La máquina computadora que construyó el profesor Funk. Yo colaboré con él durante 6 meses en su construcción. No quiero darte demasiados detalles sobre esa computadora. ¿Una máquina? ¿Una máquina es la que me habla? Sí, es algo inconcebible. Un cerebro electrónico complicadísimo, lleno de inteligencia matemática.
Emite órdenes, saca cálculos de alta técnica. Es un monstruoso cerebro de lógica. ¿Por qué se puso en contacto conmigo? La unidad Zeta buscó su propia defensa. Sabía que el profesor Funk la iba a desarmar totalmente. No estaba conforme con ella y quería construir otro tipo de cerebro electrónico. La unidad Zeta estaba condenada a la destrucción y quiso sobrevivir. Emitió ondas en busca de cerebros adecuados para su obra. Por eso ordenó matar al profesor Funk y seguir funcionando. Es demasiado horrendo. Te ruego que me escuches con calma. Yo estoy impedido de salir de mi cuarto. Mi pierna escayolada me tiene inútil. Pero buscaré una solución a este problema. La voz me habló otra vez anoche. Me anunció que va a ordenarme matar a otra persona. ¿Eso te dijo? Sí. No puedes llamar a la policía y ver de destruir esa máquina. Lo estuve pensando, pero temo por tu vida, Freda. La unidad Zeta, cuando sepa que va a ser desmantelada, tendrá un reflejo de venganza hacia ti. Y a esa distancia puede matarte. Si puede matar a distancia, ¿por qué no mató ella misma al profesor Funk? No era un cerebro con el cual estuviera en contacto como lo estás tú. Tú eres un medium para la computadora. Está en tu misma antena, en tu misma onda. ¿Entiendes? Tiene la sintonía de tu cerebro y se comunica contigo. Y puede hacer lo que quiera contigo. ¿Tiene otros contactos también? Posiblemente buscó varios cerebros obedientes. Son sus soldados que lo defienden. Hay que obrar con mucho cuidado, Freda. Si sospechara, nuestra conversación a la distancia no tendría salvación. ¿Y qué puedo hacer, Richard? Estoy buscando la solución. Una de ellas sería que te fueras lejos de Winston, a una distancia que estuvieras fuera del alcance de las ondas de Zeta. Me marcharé, Richard. Me iré lejos. Muy lejos. Hasta que destruyan esa horrible máquina. No, Freda. No podrás marcharte. ¿Por qué? Porque la unidad Zeta, cuando comprobara que te estás alejando de su alcance, te destruiría antes de que estuvieras a salvo. Dios mío. Ya lo habrá hecho con otras personas. Te tiene prisionera y controlada. Entonces no tengo salvación. Debe de haber alguna solución, Freda. Déjame estudiar este asunto lo más rápidamente posible. Me comunicaré contigo cuanto antes. Serénate. Y si te habla Zeta, háblale con mucha calma. No le demuestres miedo por lo que más quieras. Recuerda que su lógica es inmensa. Puede llegar a la conclusión de que tú sabes su secreto. La terrible verdad anonadó a Freda. Aquella voz que la había absorbido provenía de una máquina computadora. Le repugnaba ahora tener que escuchar dentro de su cerebro aquella voz mecánica, sin vida sanguínea, pero con una destructiva inteligencia calculadora. Cuando la oyó aquella noche, tuvo que morder la sábana para no gritar histéricamente. Freda, ¿me escuchas? Contéstame. Sí, te oigo. Vas a entrar en acción muy pronto. Este sábado matarás a un hombre. Vive en tu misma ciudad. No tendrás que viajar esta vez. ¿Quién es la persona? Es profesor de electrónica. Se llama Richard Lover. Sintió un latigazo en su cabeza. La voz le había nombrado precisamente a su novio. Le había ordenado matar a Richard. Trató de serenarse. Richard Lover. ¿Dónde vive? En Gardenias número 20. Te será fácil, Freda. Ese profesor está inválido en su cama. Tiene una pierna fracturada. Vive solo. Abre la puerta él mismo por medio de un resorte y un alambre. Lo matarás, Freda. Y nadie te verá hacerlo. ¿Dices que este sábado? Sí. En la noche. Dime una cosa. ¿Has ordenado esta misión a otras personas? No, solamente a ti, Freda. Quiero que esta vez puedas cumplir la misión y quedar libre de mí. ¿Cumplirás mis órdenes? Sí, sí, lo haré. Este sábado terminará mi contacto contigo. Espero no haberte molestado demasiado. El sábado
Volveré a ponerme en contacto. Adiós, Freda. Al día siguiente era viernes. Freda esperó impaciente que Richard se comunicara con ella. Al mediodía, escuchó la voz de su novio a través del receptor. ¿Freda? Soy Richard. ¿Alguna novedad? Sí, Richard. La voz de Zeta me dijo anoche a quién debo matar. Es a ti, Richard. ¡A ti! Lo sospechaba. Fui el ayudante de Funk y soy el que conozco los planes del profesor. Sé también las fallas que tiene esa computadora y el por qué se tiene que destruir y desactivar. ¿Por qué quieren desactivarla? Porque captamos una distorsión en sus unidades de lógica. La computadora Z se ha convertido en un mecanismo destructivo, peligroso. No aceptaba las instrucciones del profesor. Las cambiaba y llegó a la amenaza en sus respuestas. El profesor me lo confesó todo. Estaba muy preocupado con la unidad Z. Richard, ¿qué vamos a hacer? Z me ordenó matarte el sábado. Se enterará de mi desobediencia y me destruirá a mí. Lo tengo todo pensado. La única solución eres tú misma. ¿Yo? Sí. Tú serás la que desconectarás a la computadora. ¿Yo? ¿Yo desactivarla? Es la única solución. Pero la computadora me destruirá a mí antes de que yo logre desconectarla. Te equivocas. La computadora es peligrosa a la distancia. Cuando estés al lado de ella, la unidad Z no podrá hacerte nada. Aunque se lo digas, estará imposibilitada para hacerte el menor daño. Por eso tienes que ser tú la que lo haga. Si va otro, la máquina puede destruirte a ti como última venganza. Pero yo no entiendo de mecanismos. Yo te iré dando instrucciones a través del transmisor. Dios mío, no sé si podré hacerlo. Llevarás un simple destornillador. Sus unidades de memoria son 15. Son unas cápsulas que están en la parte inferior de su estructura, como pequeños cajones, uno al lado del otro. Tienes que sacar un tornillo y extraer el cajón de la unidad hacia afuera. Cuando hayas extraído las 15, la máquina dejará de funcionar. ¿Y dónde está esa computadora? En el subterráneo de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Te enviaré en un sobre la llave de la puerta. Irás esta misma noche. Podrás entrar fácilmente. Tienes que eludir al portero. Te enviaré un plano para que te orientes mejor. Una vez que estés en el recinto de la unidad Z, no tendrás ningún peligro. Sus ondas comienzan a actuar a 60 metros de distancia. Es como si fuera un cañón. ¿Entiendes? Entiendo. Yo estaré contigo a través del transmisor. Ten confianza y todo saldrá bien. Recibió la llave y el plano a media tarde. A las 10 de la noche, se encaminó en un taxi hacia la escuela electrónica. Descendió y penetró en el amplio vestíbulo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Responda! Freda se escondió detrás de una columna y el portero pasó cerca de ella sin descubrirla. Cruzó entonces el recinto y buscó afanosamente la puerta del subterráneo. Había tres puertas frente a ella. Richard. Richard, escúchame. Dime, Freda, te oigo. Estoy dentro de la escuela. Hay tres puertas debajo de la escalera. La de en medio es la del subterráneo. ¿Nadie te ha visto? Nadie. Entra en el subterráneo. Descubrirás inmediatamente a Zeta. Es una estructura de 2 metros por 3. Ya verás sus múltiples señales luminosas funcionando. No vaciles un minuto, Freda. Adelante. Descendió al subterráneo. Era un recinto desnudo. En el centro se veía la unidad electrónica funcionando silenciosamente. Tan solo un leve zumbido se escuchaba. Me detuve frente a aquel monstruo electrónico. Me parecía mentira que aquella voz que me había torturado estuviera encerrada ahí dentro. De pronto me estremecí. En mi cabeza estaba recibiendo la voz de Zeta. Freda, ¿me escuchas? Respóndeme. Te escucho. Mañana entrarás en acción.
Matarás a Richard Lover. Freda sintió una ráfaga de lástima y de rebeldía. La máquina ignoraba que ella estuviera a su lado. Tengo que decirte algo. No voy a matar a nadie. Freda, temía que no fueras inteligente. Obedéceme y no te pasará nada. Escúchame. ¿Dónde crees que estoy? En tu casa. Acostada. No. Te equivocas. Estoy frente a ti. Y voy a desactivarte. Un silencio de muerte invadió el subterráneo. La computadora estaba revisando sus respuestas. Freda oyó la voz de Richard por el transmisor. No te detengas, Freda. Actúa. Comienza a extraer las unidades de memoria. Están en la parte inferior. Freda se arrodilló en el suelo y con el destornillador comenzó a sacar la primera unidad. Dentro de su cabeza escuchó la voz de Zeta. No lo hagas, Freda. No me desconectes. Me construyeron con mucha sabiduría. Soy más perfecta que el hombre. La primera unidad quedó desconectada. Comenzó con la segunda. Freda, escúchame. Estás destruyendo algo perfecto. Puede ser útil al hombre. No me destruyas. La segunda unidad quedó desactivada. Y después la tercera. Richard le seguía dando instrucciones. Extráelas bien de su casillero. ¿En qué unidad vas? En la quinta. Sigue, sigue. Lo estás logrando. Me está hablando Richard. Me está suplicando que no la desactive. Continúa, Freda. A la octava unidad desconectada, la máquina comenzó a tratarla de usted. Le suplico, señorita Freda, le suplico que sea amable conmigo. No tengo nada que responderte. Eres una máquina que debe quedar desactivada para siempre. Señorita Freda, créame que no voy a hacerle daño alguno. Le ruego que vuelva a colocarme las 8 unidades que ha desconectado. Estoy perdiendo fuerzas, señorita Freda. Desconectó la 9ª cápsula y después la 10ª. Tan solo quedaban 5 conectadas. La voz emitía cada vez más débil en su cerebro. De pronto desapareció de su cabeza. Se escuchó un zumbido. Luego la máquina comenzó a transmitir por un altavoz. Atención. Emergencia. Llamada de emergencia. Se ruega a la señorita que está desconectando las unidades de memoria que vuelva a reponerlas. La máquina ya ignoraba su nombre. Atención, atención. Se ruega a la persona que está maniobrando que reponga las unidades de memoria. 5x8, 40. 5x9, 45. La unidad 11 fue extraída. 10, y después la número 12. 5x7, tan solo quedaban 3 funcionando. 5x8, 40. Soy una unidad Z construida por el profesor Fung de la escuela de Winston en el año 1973. 6x6, 36. Freda desconectó 3x6, la cápsula 13. Primeras pruebas de lenguaje. 1, 2, 3. Pruebas de sumas primarias. 5 más 5 son 10. Ahora tan solo quedaba 10 una unidad más funcionando. 5 son 15. 1 más 1, 2. 2 más 1. Freda, una, tres, sintió una tremenda pena. 3 más 1. Zeta estaba cuatro, agonizando en su memoria. 4 más 1. Comenzó cinco, a desconectar cinco, la última unidad. 5 más 1, 6.
primera prueba, números primarios. 1, 2, 3, 4, 5. Freda, Freda, lo hiciste. Freda, contesta, ¿qué te pasa? Lo hiciste. Sí, lo hice. Maté la voz de mi cerebro. Acaban ustedes de escuchar En la misma antena, original de Joaquín Amichati. Con el siguiente reparto: Freda, Aurora Vicente. Voz de la Unidad Z, Jesús Ángel Manzano. Doctor Antonio Moreno. Madre de Freda, Nela Congiu. Richard, Salvador Vives. Y las voces de José Antonio Ferrer y Fernando Chinarro. Actuando como narrador, Luis Alonso. Montaje musical, Eloísa Mateos. Efectos especiales, Cristian Amic. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Justino Nieto. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.